Bien, vamos a iniciar esta última sesión. ¿Están viendo la pantalla lo que les comparto? Sí, profe, así se mira. Ok, miren, entonces aquí se les acaba de... espérenme. Ok, se les acaba de publicar la actividad número 9. Recordándoles, en la primera sesión, el primer sábado, fue la actividad 3, ¿verdad? En el siguiente sábado fue la actividad 4, 5 y 6. Y hoy, que es el último sábado, tres sábados nada más, se apareció, les fueron apareciendo la actividad 7, 8 y 9. Solamente en las actividades que les pedí una evidencia, un reporte, lo que sea, fue en la actividad 1, 2, fue la actividad 4, 5 y es la actividad de hoy, la 7 y la 8, ¿verdad? Casi por lo general en la última no les pongo, ¿verdad? Pero entonces esas actividades, así como se las menciono aquí en la hay que entregar, bueno, ya algunos ya las entregaron. La actividad 1 y 2, en la 3 no hubo. La 4 y la 5, hay que entregar la evidencia que les pedí. La 6 no hubo. Y también la 7 y la 8. En la 9 no hubo tampoco actividad. Solamente hay que entregar las actividades, los que faltan, para revisarlas y promediarlos. Y aparte, pues, les doy también puntos o se toma en cuenta su participación, ¿verdad? También porque, pues, estas materias son teóricas y, pues, es muy importante conocer el punto de vista de ustedes también, ¿verdad? También eso, por eso lo tomo en cuenta. No sé si tengan dudas en alguna de las actividades que van a entregar. No, Lick, solamente, bueno, yo no he visto que califique mis tareas. Sí, lo que pasa que no las he calificado, pero sí, ahí están. Y miren, por ejemplo, les voy a... Lick, aprovechando que somos poquitos los que estamos ahorita, nos puede decir nada más si a alguien nos falta, porque en lo personal he subido todas, pero no sé si a usted le llegaron, porque como dice la compañera, no nos ha regresado. Ah, bueno, miren, es que como quiera aquí están, no se preocupen. No se preocupen por ese aspecto, aquí están, en unos momentos yo tendré que revisarlo porque pues me van a pedir una calificación, ¿verdad? Y por ejemplo, miren, aquí tengo hasta la 5, porque la 7 y la 8 pues se pidieron ahora y aún no han enviado ustedes, ¿verdad? Pero por ejemplo, la 1, 2, 3, 4, 5, miren aquí bien. Por ejemplo, tengo que Norberto ha entregado todas sus actividades. Norberto, miren, si se fijan, ¿verdad? Uh-huh. ¿Sí ven? ¿Sí ven la tarjeta? Ah, ok. Liliana, no tengo ningún reporte, ¿se fijan? Alfredo Castillo no. Kenia, Janet, tampoco tengo ningún reporte, ¿sí se fijan? A Gabriela, tengo todos los reportes, ya dos calificadas, que califiqué el sábado pasado. Adelaida me ha entregado todos sus reportes, ¿ven? ¿Sí? Acá. Rosa Isela Flores, yo acabo de subir las dos o el día de hoy también. Ah, ok, nomás que esas todavía no las estoy poniendo, nomás estoy checando las anteriores. Ahorita está más para acá esas. Bueno, Teresa también, miren, todas sus actividades. Rosa Isela, todas sus. Se me hace que a lo mejor aquí se equivocó Rosa Isela. Se me hace que esta era acá, ¿verdad? Porque si se fijan, en la 3 no hubo, se me hace lo mejor. Ahorita checo. Ah, no, lo que pasa es que no hubo, pero yo tenía esa duda y la mandé, pero también mandé la 4. No, la 2, mira. ¿Tú eres Rosa Isela? Sí. La 2, mira, checa la 2. A lo mejor yo pienso que la 3 es la 2, porque en la 3 no hubo. Chécalo como quiera, en la actividad 2, en dice trabajo 2, checa la actividad. A lo mejor es la 3 que enviaste, porque en la 3 no hubo reporte. Ah, ok, porque sí he mandado todas. Bueno, checa eso, a lo mejor la enviaste en la 3, pero es en la 2 en la que se debe de enviar, porque en la 3 no hubo reporte. Y Luis Rey también tiene todos sus 4 reportes hasta el sábado pasado. Igual Diana Elsa también.
Germán Niño también, Melissa Pablo Pelayo también, Margarita Reyes también, Ana Rodríguez no tiene ningún reporte, El Azar no tiene ningún reporte, Marta Cintia tiene sus 4 reportes, María Brizal, sus Taita nomás tiene el reporte 5, Alexa Treviño tiene sus todos sus reportes, y Mari Carmen también tiene todos sus reportes, y María Flores no tiene todos sus reportes. Bueno, y las de hoy, aquí están. Bueno, en hoy es la actividad 7 y 8, ahí sí se pidió reporte, la 9 no hay reporte. Bueno, entonces voy a subir la pantalla para ver. Nada más. Aquí está, recién se le entregó el reporte 7 y 8. Aquí está. Y bueno, estos son los que aparecieron hoy. Y pues hay que entregarlos. No sé si a lo mejor el lunes me pidan el reporte a mí, la dirección. Por lo tanto, por eso les digo que traten de enviarlos a la brevedad, porque si a lo mejor el lunes me piden el reporte, entonces ya para tener calificados también promediados el trabajo 7 y 8 de este sábado. Por eso ahora sí les encargo que lo suban lo más pronto posible, porque a lo mejor me piden el reporte el lunes, o el martes, o el miércoles, entonces ya para tener aquí su reporte para calificarlo y promediarlo. ¿Sí? Okay, listo, está bien. Uh-huh. ¿Alguna duda? No, ligues el momento, no. Bueno, muy bien. Entonces, miren, nos quedamos en el... estaba yo comentando cuando se terminó la sesión de que desafortunadamente pues vivimos en un país muy corrupto y en todos los aspectos, ¿verdad? Mencionábamos Infonavit. Bueno, a lo mejor no es corrupción, pero pues sí, ¿no? Bueno, no sé si se le puede llamar corrupción, ¿verdad? Pero vivimos en un país donde a lo mejor bueno, les estaba comentando, en el caso de las plazas, y así como las plazas de maestros, hay muchas plazas de gobierno. Por ejemplo, también estaba viendo que para las plazas de trabajar en petróleos, que también es una empresa mexicana, también se heredaban, no sé si todavía, pero se heredaban las plazas. Porque como son trabajos que tienen muchas prestaciones, un sueldo fijo y todo eso, por eso les gusta mucho a las personas tener un tipo de trabajo de eso. En el caso de las plazas, yo les comentaba que así pasaba antes, de que el papá, la mamá se jubilaban y le dejaban la plaza al niño, digo al hijo. Pero ese hijo muchas veces ni siquiera tenía una carrera. Porque uno de los requisitos para que puedas ser maestro, pues es de que tengas una carrera, ¿verdad? Y muchas veces estos chicos ni siquiera tenían la carrera. O sea, yo conocí muchos que estaban trabajando de maestros porque su papá se las dejó, porque su mamá se las dejó. Ellos ni siquiera tenían una carrera, apenas estaban estudiando. Entonces, por ese lado vemos que hay mucha corrupción aquí en nuestro país. Ahora, pero es que el IGNO nada más son las plazas de maestros. Uh-huh. Hay dependencias como COMAPA, como la CFE, que también no contratan el perfil no es cualquier persona, no sé, cualquier persona normal. También uh-huh. son plazas heredadas, que por uh-huh. decir, yo me voy a jubilar o meto a trabajar a mis hijos. Creo que ahí se manejan que yo tengo derecho a meter 2 hijos uh-huh. o 2 familiares. Igual creo que tengo seguro que en el IMSS también lo manejan así. Uh-huh. Entonces, eso nos deja a un lado personas potenciales que probablemente tengan la capacidad para desempeñar bien sus funciones, ¿no? Sin embargo, pues son puestos que son denegados pues para las personas que sí lo pudieran aprovechar. Así es. Y aquí lo más triste de todo, Lick, es que uh-huh. muchas veces... Por ejemplo, si hablamos del magisterio o incluso también del sector salud, por el hecho de que ya tienen un lugar asegurado, forzan a su familiar a que estudien algo para lo que no tienen vocación, nada más para aprovechar la plaza. Y yo creo que la vocación es algo fundamental para hacer un buen trabajo. Sí, porque eso es lo que se refleja, ¿verdad? A lo mejor tú no tenías la vocación, no te gustaba,
aprovechaste porque, pues bueno, va a ser un trabajo seguro, ya me quito de, o sea, por decir, ya tengo mi vida asegurada con un sueldito, que si bien es cierto no es mucho, pero ya es seguro, tampoco es poco, o sea, ahí me la voy llevando. Realmente, ¿dónde nos afecta? Pues nos afecta de que no estás haciendo tu trabajo como debe de ser, porque no era tu vocación, no era lo tuyo, lo estás tomando porque, bueno, te convino, pero realmente no estás aplicando tus conocimientos en el trabajo, que es con los niños, ¿verdad? Porque una cosa es, yo tengo conocimientos, y otra cosa es, ¿puedo impartir esos conocimientos? O sea, son dos cosas muy diferentes. Entonces, muchos de ellos no tenían esa vocación, como a lo mejor la tenía el papá o la mamá, ¿verdad? Que se prepararon, que estudiaron, que les gustaba, y a lo mejor el chico no. A lo mejor sí, ¿verdad? Porque también yo conozco mucha gente que su papá, su mamá eran maestros y también y muy buenos, y los hijos también salieron muy buenos, ¿verdad? Pero pues no es así siempre, porque los conocimientos no se heredan. Los conocimientos no se heredan, entonces no siempre es así, de que el hijo pues también le guste la vocación de ser maestro y haga bien su trabajo como lo hizo su papá o su mamá. O sea, muchas veces no es así porque eso no es hereda. Respecto al video que vimos al final, yo creo que sí estamos en un país, o México es un país con mucha desigualdad, pero creo que a veces lo confundimos con la falta de oportunidad. Uh-huh. No es así. En México existe la oportunidad. Que muchos la quieran tomar es diferente. Ahora, uh-huh, también, no solamente falta tener una carrera, necesitas ser bueno en lo que haces. Uh-huh. Una carrera, desgraciadamente la educación se ha devaluado mucho en este país. Cualquier persona puede obtener un título universitario, incluso sin mayor esfuerzo. Uh-huh. Pero, ok, esa persona con ese título, ¿de qué le va a servir si realmente el conocimiento no lo adquirió durante su carrera? Y al momento de buscar un trabajo, de participar por una oportunidad, no sobresales. Así es. No se trata nada más de tener un documento, se trata de saber y ser bueno en lo que estás haciendo. Y son pocas las personas que son buenas en lo que hacen que no tienen esa oportunidad. Que hay desigualdad, hay. Pero oportunidades, uh-huh, en México también. La educación es gratuita. Y la educación superior, pública, se podría decir, en las universidades autónomas, es muy barata. Pero muy, muy, muy barata. Es accesible para las personas que realmente tienen esas ganas de querer salir adelante. Pero bueno, que queramos a veces todo fácil y rápido y sin batallar, pues ahí sí también está un poco difícil. Ahora que mencionas lo de las escuelas públicas gratuitas, gratuitas, así como que no. Bueno, te digo porque mi hija este año se graduó de preparatoria. Yo también trabajo en otra universidad aquí en la ciudad. Pública, la UAT, yo trabajo ahí. Entonces, uno de los beneficios como uno trabajador de la universidad, de la UAT, es de que tus hijos, si estudian ahí, te los becan a 100%. O sea, tú no vas a pagar nada, porque aunque sea público, tú pagas una cuota de inscripción que anda alrededor de los 2,000 por semestre. Bueno, eso te lo ahorras. Y más aparte, o sea, cada mes te vas a ahorrar los 2,000 pesos. Anda aproximadamente, no estoy muy seguro la cuota, pero anda aproximadamente los 2,000 pesos por semestre. Y aparte, otra de las ventajas es de que también te lo becan. O sea, cada mes le dan un apoyo económico al hijo. Entonces, cuando ella iba a salir, este año salió apenas, ella se graduó de la preparatoria. Entonces yo le iba por ese lado. Hija, mira, la guada, tenemos estas carreras. Mira, yo por el hecho de que no me saliera, o sea, me saliera gratis, pues, ¿verdad? Pero no le gustó. Ella iba enfocada a las ingenierías. En la UAT, aquí en Nuevo Laredo, no hay ingenierías. Es pura licenciaturas, ¿verdad? Entonces ella quería una ingeniería en el TEC. Aquí en el TEC de Nuevo Laredo, los que son de aquí, pues son puras ingenierías, ¿verdad? Y a ella le gustaba ahí. Dije, no, pues ni modo. O sea, yo la encaminaba por la UAT porque pues me iba a salir gratis y aparte pues le iban a dar a ella un cheque cada mes. Pero no quiso. Dije, ni modo, pues hay que apoyarla donde ella quiera, ¿verdad? También. Pero de entrada me pidieron 5,500. O sea, yo dije, órale, pues está más cara que una particular.
porque obviamente, pues, aquí, bueno, esta escuela a la que estamos también es una escuela particular y hay otras escuelas particulares aquí en Nuevo Laredo, de universidades, y no cobras de entrada. O sea, dije, ah, chis, pues aquí me están pagando, yo pensé, ¿verdad? Me están cobrando todo el semestre, o sea, lo que cobra una escuela particular, que se supone, pues, las cuotas, ¿verdad? Dije, pues me están cobrando todo el semestre, pero dije, bueno, ni modo, o sea, también. Porque me vino solamente porque dijiste que son gratuitas, y yo así como que gratuitas, ¿no? Porque si sí, hasta medio superior, no, lo que yo mencioné de las, okay, las autónomas son muy económicas, realmente 5,000 pesos, comparado con una universidad particular, es muy, muy barato. O sea, vámonos a una universidad particular, te anda cobrando 30, 40 mil pesos del semestre, ¿sí? E incluso en las mismas instituciones, ahí en el TEC, en la UAD, cuando no son familiares, pero tienes un buen desempeño, también te dan becas. Sí, también te dan. Pero le repito, o sea, muchas veces queremos las cosas fáciles, o sin hacer el esfuerzo que tenemos que hacer, pues es ahí donde las cosas se complican. Sí, y también lo que mencionabas hace rato de muchas veces las personas, aún teniendo título, pues son personas que no son capaces, ¿verdad? Y también al claro, revés, hay personas que no tienen título y son muy capaces. De hecho, en otra clase que tengo aquí también en la Universidad esta del Norte de Tamaulipas, di la clase, ya terminó la clase de Administración Estratégica. Y en esa clase veíamos las características de los líderes empresariales, emprendedores. Y veíamos muchos casos de México. Por ejemplo, vimos el caso de Soriana, el caso de ¿qué otra? De Bimbo, el caso de varias empresas. Entonces, y son personas que no estudiaron. O sea, por ejemplo, el que fundó Soriana, bueno, al que se le deben los éxitos de Soriana, que de hecho Soriana empezó, que era de un tío de él, ahí en Torreón, que las heredó y bueno, pero el que se le atribuyen los éxitos, lo que hizo, las estrategias, la toma de decisiones de Soriana, un señor que ni siquiera estudió, creo que lo corrieron de la secundaria. O sea, pero lo que estoy diciendo es de que también, o sea, hay personas que no estudiaron, que no se prepararon, pero que ya traen ese don de saber hacer las cosas, de emprender, hacerlo todo. Pero para emprender no se necesita tener una carrera. Uh-huh. Pero, por ejemplo, Soriana, ¿quién la sostiene? Debe tener alguien contable. En contabilidad debe tener alguien, y no creo que sea una persona que no tenga estudios. Para llevar a cabo toda la publicidad deben de tener alguien, o sea... Vamos, sí, la persona que emprendió es la que, ok, pero de ahí, para hacer crecer y para sostener una cadena como esa, se necesita gente preparada. No, sí, pero me refiero a los inicios, ¿verdad? A los inicios de cómo él fue emprendiendo su negocio, la toma de decisiones que hizo, lo que tuvo que hacer, porque Soriana tuvo muchas épocas de crisis que posiblemente la hubieran hecho cerrar. A no ser de que él tomó esas decisiones, como de salir a vender a los pueblos, a las ciudades, porque en ese tiempo, cuando apenas iban iniciando con Soriana, que no tenían los contadores y los administradores que tienen hoy en día, ellos, en la comarca lagunera, porque inició en Torreón la empresa, ahí creció, ahí nació, tuvo una crisis, porque ahí como es un desierto, entonces hubo una sequía, que es cuando no llueve durante varios años. Entonces, como aparte la laguna es una región ganadera y agrícola, entonces como no había agua, no llovía, pues, no, la agricultura se vino abajo y la ganadería se vino abajo. Por lo tanto, pues no había economía, o sea, no había para comprar. Entonces, su negocio entró en crisis también, porque no había ventas. Entonces, él tomó la decisión de salirse, de ir a vender a otras ciudades, iban en burro, iban en carreta, iban así, y así fue como él hizo que Soriana no desapareciera, porque muchas empresas ahí en la laguna cerraron por eso. Entonces, a lo que me refiero son sus inicios, ¿verdad? De cómo las tomas de decisiones, cómo hizo él para que su empresa, pues, creciera.
sí, hoy en día tiene los mejores contadores, administradores y todo, ¿verdad? Porque pues es una empresa grandísima, incluso hay sorianas fuera de México, hay sorianas en Centroamérica, en Sudamérica. Entonces, pues sí, ahorita ya tiene todo él, ¿verdad? De hecho, el señor ya murió. Y al hijo que se le heredó, también lo mataron hace poco en Monterrey, ¿verdad? Pero bueno, y volviendo al tema de la desigualdad, entonces, pues sí, en México hay mucha desigualdad de sueldos, porque también, así como hay gente que no gana ni siquiera lo mínimo, también hay gente que gana bastante, ¿verdad? También hay gente que tiene sueldos que yo me sorprendo. La otra vez publicaron una lista de sueldos de una empresa. Alguien la ventiló, la ventiló porque estaba en desacuerdo de eso, ¿verdad? De que había unos que ganaban mucho y la mayoría ganaban pocos en la empresa. Y publicó él, no sé cómo se robó esa información, la publicó. Y me sorprendí de los sueldos tan elevados que puede ganar una persona en las empresas y que, pues no sé, ¿verdad? A lo mejor sí se justifica todo ese sueldo, a lo mejor no, pero sí hay personas que tienen un sueldo muy elevado, bastante elevado. Cuando la mayoría de los trabajadores, pues tenemos un sueldo, pues, ¿qué le diré? ¿Qué les diré? Un sueldo, pues para llevarla, ¿verdad? Para irla pasando al día, pagando esto y lo otro. No sé qué piensen ustedes. ¿Alguien que quiera participar? Antes de pasar a los otros videos de la sección 9. Yo pienso que ahí sí hay mucha desigualdad a nivel en los sueldos. Sobre todo, por ejemplo, en la Secretaría de Salud. Uh-huh. A un médico de contrato, quincenalmente les pagan 2,800 pesos. Quincenalmente. ¿2,800? Sí. Uf. Por contrato. Y a un médico especialista no llega ni a 3,500. Mm. Entonces, o sea, estamos hablando de ya un médico especialista que no duró 7, sino 10, 11 años preparándose para tener un sueldo de ese tipo. Entonces, ¿qué ocasiona, aparte de una mala atención porque se saturan? Pues que la medicina privada sea muy cara. Mm-hmm. Y es ahí donde realmente el médico adquiere las ganancias. En el caso de poner un ejemplo, los maestros no sé cuánto estén ganando, pero ese tipo de profesiones yo creo que son básicas en la sociedad, si están muy mal remuneradas, al menos sí. Aquí en México. Sí, y creo que en este video, no sé si en este video que les pedí que vieran, mencionaba de que por ejemplo, en Estados Unidos, ahí sí eran los sueldos sí eran muy, muy buenos. Incluso pues yo he llegado a saber de que hay personas que trabajan en, digamos, trabajos no profesionales, digamos, en la agricultura o en la, ¿cómo se llama? En la albañilería o cosas de esas que no se necesita preparación, ganan más que una persona preparada aquí en México, ¿verdad? Sí, por ejemplo, una quincena en el área de urgencias del Hospital General aquí en Nuevo Laredo pagan 2,800. Y si uno se va a trabajar un turno de fin de semana a una farmacia Calderón, similares, de las que usted quiera, le sale lo mismo en un día. Entonces, imagínese lo que gana en un día aquí, en un trabajo informal, y lo ganas acá en una quincena. Uh-huh. Así de parejo está el asunto referente a los sueldos que hay aquí en México. ¿Y quién sabe cómo le hará las personas? Porque, por ejemplo, yo que tengo mis trabajos, no estoy diciendo que gano mucho, no, para nada. Siento que, igual como mi trabajo, otros trabajos, siento yo que a lo mejor no recibimos un buen sueldo, ¿verdad? Pero bueno, como quiera, sí nos alcanza. Me refiero a las familias, que ganan el sueldo mínimo. Ahorita, ¿cuánto andará el sueldo mínimo? Yo le calculo que andan unos 1,500 pesos por semana, ¿no? Bueno, porque conozco gente que trabaja así en maquilas aquí en Nuevo Laredo, familiares, y más o menos eso gana, 1,500, 1,600 a la semana. No sé,
porque también depende de las empresas, según el tiempo y no sé qué, también les van pagando un poquito más. Pero de entrada creo que les pagan $1,500 semanalmente en las maquilas de aquí de la ciudad. Pues aquí en la zona fronteriza está en $185 el salario mínimo. Que viene siendo la semana, ¿cuánto? Pues son, ¿qué es? ¿Cuántos días trabajan ahí? ¿7 o 5? Pues no, sí, como 1,300, 1,400 a la semana, más aparte. Claro que les agregan bonos, diferentes tipos de bonos, y vienen sacando 1,600, 1,700 semanales. Bueno, el Medline es lo que viene sacando. Sí. Más o menos, ¿verdad? Eso vienen sacando como 1,300, 1,500 a la semana. Bueno, acá sí como 1,700, porque se les agrega un bono por semana como de 300 a 400 pesos, más tu bono de asistencia, más tu bono de calidad. Hay como 5 diferentes tipos de bonos y es lo que les ayuda al operador salir de entre 1,600 y 1,700. Más aparte el tiempo extra en diferentes departamentos de... Así es. Bueno, y eso, ya sí, bueno, por decir 1,500, pues vamos a ponerle 1,500 que les pagan ya con todo lo que les dan. Pero si tú das un 1,500 a la semana, o vamos a ponerlo al mes, vienen siendo 3,000, 6,000 pesos al mes, porque son 4 semanas al mes, van a ser 6,000 pesos al mes. Pero si tú ese mes le descuentas el pago de la casa, ya estamos hablando como 2,000 pesos. El impuesto. Si es, ándale, si a ese mes, a esos 6,000 le quitas la pago de la casa, ya sea renta o de Infonavit, le quitas el mandado que compraste cada semana, le restas cada semana lo que compraste, porque por lo general se hace la alacena cada semana. Si a eso le quitas el pago del agua, si a eso le quitas el pago de la luz, si a eso le quitas el pago del gas, si a eso le quitas el gasto que tengas con los hijos en la escuela, si a eso le quitas alguna, bueno, realmente, ¿qué nos queda? O sea, realmente si nosotros le empezamos a restar los pagos que vamos a hacer, vamos a salir en números negativos. Entonces, por eso digo, ¿cómo le harán? ¿Cómo le harán? ¿Qué tendrán que hacer para salir con los gastos del mes? ¿Verdad? Pues entonces hay que hacer algo para no terminar trabajando ganando 1,500 a la semana. Pues sí, ¿verdad? Pero yo digo, bueno, a lo que voy el comentario es de que, ¿qué tendrán que hacer? O sea, en el momento ya, así, no sé, a lo mejor irme a vivir a la casa de mi papá y todo lo que es ese problema, ¿verdad? Llevarme a mi familia a vivir a la casa de mis papás. O irme con mi familia a vivir en la casa de mis suegros. O sea, nos vamos a poner ahí y la calidad de vida de la familia pues va disminuyendo, ¿verdad? Porque no es lo mismo vivir con los suegros, vivir con el papá o la mamá y tener a tu familia. O sea, yo pienso que ha de ser algo incómodo. Bueno, a lo que vamos es de que los sueldos, ¿verdad? Los sueldos. No sé. Porque incluso si aumentaran el salario mínimo, como lo hicieron el año pasado... Si lo siguieran aumentando, al final de cuentas, la inflación también aumentaría y sería al rato, el dinero valdría menos con unos sueldos menores. Porque aumenta la demanda y por lo tanto la inflación tiene que aumentar. Exacto. O también veo yo en otras alternativas que usan, es de que trabaja también la esposa. O sea, vamos a trabajar los dos y entre los dos vamos a repartir gastos porque... Ya con un sueldo de una sola persona no se completa. Entonces ahí entran también las esposas a trabajar para contribuir a la economía del hogar. O sea, eso nos lleva también en los sueldos bajos, ¿verdad? Profe, pero ese me hace una exageración. O sea, eso, el video que miramos hace rato, pues yo me puse a sacar cuentas. El señor de la basura gana $575 por semana cuando... El presidente anda ganando 48,000 por semana. Así y un es. Legislador anda en los 29. O sea, ¿qué está pasando ahí? Pues sí. O sea, y vemos un abismo de diferencias de sueldos. Pero pues bueno, ellos se fijan sus sueldos. Vea, también la Cámara de Diputados se fija sus sueldos. Una vez estaban pasando las noticias de que estaban peleando ahí en la Cámara de Diputados, ¿o no? Sí, creo que era la Cámara de Diputados. De que ellos querían que se les diera más aguinaldo. Ya ven que cada año reciben el aguinaldo, ¿cómo se le llama? ¿El aguinaldo? No. ¿Utilidades? No.
Aguinaldo, sí, el que les Aguinaldo, da. Sí, es Aguinaldo. Y ellos estaban peleando porque querían más. O sea, se les hacía poco lo que estaban recibiendo y querían más. Y luego así como que la gente sin vergüenzas, o sea, todavía lo que están cobrando, su buen sueldote por quincena. Y todo eso. Pues el papel que desempeñan a nivel nacional, o sea, su postura y su figura como representante legislativo de este país, o sea, no les pueden pagar lo mínimo tampoco. Ah, no, pero bueno, sí. Exacto. Pero se supone que están ahí para pelear el pueblo, no para pelear sus propias, o sea, están para ayudar al pueblo, no para beneficiarse de ellos mismos. Exacto, o sea, en mi opinión, no se ayuda a sí mismo, es diferente. Pero los legisladores sí hacen su trabajo, los creen que estar ahí, o sea, no es fácil hacer las cosas. ¿Qué dijeron cuando iba a llegar López Obrador? ¿Qué decía él? No, en corto, en 2 días voy a arreglar. Ya vieron, o sea, las cosas no son fáciles. En mi opinión, yo pienso que hace un trabajo. Licenciado, yo considero, en mi opinión, que si hicieran bien su trabajo, estaría bien el sueldo, porque realmente ellos tienen en su poder todo el ahora sí que el sistema económico de un país. Si desempeñaran bien su trabajo y realmente vigilaran los derechos de los ciudadanos, pues estaría bien, o sea, está bien el sueldo. El problema es que aquí se prestan a intereses de grupos y por fregarse unos a otros, a los que se llevan entre las patas es al pueblo, porque realmente es lamentable observar en las sesiones del Congreso, del Senado, no sé, cómo se desenvuelven con una total falta de respeto que pues deja mucho que desear cuando nosotros esperamos gente responsable que llegue ahí. Pero pues a final de cuentas somos el gobierno que nos merecemos realmente por las actitudes que tomamos en cuestiones políticas. Tomamos decisiones muy a la ligera sin fijarnos en los valores reales que debe de tener la persona que va a llegar ahí. Exacto. Si realmente si un diputado está sentado ahí es porque así lo decidimos nosotros. Así es. Bueno, miren, ya viendo aquí el tiempo, ya nos quedan unos minutitos. No sé si tengan una duda de lo que tengan que entregar. Ya nada más les voy a revisar los 6 trabajos que viene siendo el 1, el 2, 4, 5, 7 y 8. Los que les... Mi trabajo del 2 fue un error que cometí yo. Como no estoy muy habituada a manejar esto de los mapas, yo lo hice en computadora, pero yo redacté, o sea, yo hice la redacción del mapa. Okay. Y estoy checando lo que envié, y envié, haga de cuenta, nada más el puro esquema, los puros cuadritos. Y ya ahorita ya les tomé foto, porque pues lo tengo en la computadora, le tomé foto y ya la subí, pero ese fue un error que cometí yo. Sí, tiene razón, Lick. Bueno, entonces, no nada más les pido que chequen que... Uno, dos, ya ven que están enumerados, lleva del 1 al 9, así están apareciendo como ven aquí, del 1 al 9, pero nada más en el 1, 2, 4, 5, 7 y 8 se les pidió que entregaran una evidencia, un resumen, un mapa, un cuestionario, etcétera. ¿El examen será la próxima semana o con los trabajos se va a evaluar? No, con los trabajos les voy a evaluar ya. Ya hoy es la última sesión, por eso les... ¿Pudiera checar, Melik? Mande. Pudiera checarme nada más si ya me aparece como entregado el 2, porque pues ya lo tenía listo, ya nada más era le tomé fotos. Rosa Isela Flores. ¿Cuándo es el último día para entregar el trabajo, Lick? Les estoy diciendo que hagan lo posible por hoy y mañana, porque lo más probable es de que me pidan a mí el reporte de sus calificaciones el lunes o el martes, el miércoles. Por eso yo les digo, hagan lo posible por cumplir con esas actividades, subirlas, así como vemos aquí. Ya quedó, Rosa Isela, mira, ya estás ahí. Hagan lo posible entre hoy y mañana entregar sus 6 reportes, porque si me los piden el lunes, pues yo tengo que entrar a promediar, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, hagan lo posible por entregarlos sus reportes, sus 6 reportes, entre hoy y mañana, para si el lunes me los piden, pues ya yo entregarles el promedio, ¿verdad? ¿Cómo ven? Muy bien, Lick. Bueno, ya entregué yo. Sí, tú ya entregaste, sí, y aquí me aparece. Está muy bien. A más tardar mañana le mando los otros 2. Ok.
Aquí está la lista, ¿verdad? De los que me han entregado. La mayoría casi me ha entregado los 4 hasta el sábado pasado. Ya nomás quedarían pendientes los 2 de hoy, que es el 7 y el 8. Y ya. Bueno, muy bien. Pues hemos terminado ya la sesión, la clase más bien, el módulo. No sé qué materia les vayan a poner en el siguiente módulo, pero igual ya saben, aquí mismo en este Classroom, ahí mismo les van a poner la materia. Como ven aquí, miren. Como ven aquí, acá abajo van apareciendo las materias. Como ustedes llevaron obligaciones, ¿verdad? La clase pasada. Sí. Y llevaron garantías constitucionales también. Aquí aparecen. Y sociedades mercantiles. Entonces, ustedes llevan 1, 2, 3. A ver, ¿cuántas? 1, 2, 3. Y esta 4. No sé qué les vayan a poner, pero aquí mismo, en este tablero, en este Classroom, les van a publicar en esta semana, les van a publicar la materia que inicia en el próximo sábado, que no sé cuál vaya a ser, pero aquí en este tablero les van a poner el nombre de la materia y el nombre del maestro, ¿ok? Muchas gracias, licenciado. Fue un gusto trabajar con usted. Igualmente, me dio mucho gusto, muy participativos. Al primer día pensé que no iban a participar, pero ya veo que sí y que saben mucho también del tema. Muy bien, muchas gracias y me dio un gusto. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Y nos vemos ahí posiblemente en otros módulos antes, si es que seguimos aquí, ¿verdad? Si es que estamos vivos. Bueno, nos vemos. Que tengan buen día, buen fin de semana. Igualmente. Igualmente, Lick. Igualmente. Muchas gracias. Pues nomás la...